Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online, muchachos. Bienvenidos a un nuevo Carcour. El día de hoy estamos acá en el aeropuerto, brother. Así que, pues, vamos a ver qué sale. Porque, pues, a ver, hay muchas cosas que decir. La primera, que el Carcour, bueno, desde acá ya creo que le puedo sacar mini. Desde aquí creo que ya le puedo sacar mini. Así que, espérate. Ahí está la mini perfecta, ¿vale? Lo segundo que hay que decir es que pocas veces he jugado Carcour con este carro. O sea, literalmente creo que es la primera vez que lo... O sea, en carreras sí hay que decir que este carro lo he llegado a manejar en carreras. Pero en Carcour, eso ya es una novedad. Y por cierto, estoy acompañado el día de hoy. Estoy con el señor Palo Gamer. Así que un saludito al hombre. Y nada, vamos a ver entonces qué hay que hacer. Pues espérate porque... Amigo, vale, espérate que no lo vi. ¿Qué? Ah, vale, espérate. Vale, ok, ahora sí lo vi. Es que literalmente creí que tocaba seguir como por una pistica o así, pero no, realmente había que subir por acá. Ya está, o sea, cuando vi el punto pensé que el punto estaba también como en la carretera, pero en él. Oh, sí, qué ojito, pues mira, ya empezó la fiesta. Oigan, hay que decir que estos días estuve jugando misiones y literal, o sea... Cosa número uno que les voy a decir en este momento, y es que subí de nivel. O sea, en este momento soy nivel 470 con las misiones que he estado subiendo, con las misiones que están al doble ahorita de Simeón y así. O sea, literalmente las misiones están dando una cantidad de RP que asusta, brother. O sea, literal asusta. Ay, no me digas que tengo que aparecer de abajo. ¡Hola! Bueno, no es de tan abajo, que tampoco. Bueno, desde acá tal vez sí puedo llegar a tener paciencia. Ahí está. Qué buena. Vale, subimos. Y mira que alcanzó una hasta la siguiente. Qué buena. Vale, esa es, enganchó ahí, perfecto. Vale, esta y llegó al punto. Este lo tenemos, vente para acá. Vale, qué buena. Y dale, qué buena, oigan, pues buenísima. ¿Saben qué quiero grabar estos días? Ojalá que el jueves pongan las carreras de... O sea, las carreras acrobáticas al doble. Porque tengo unas santas ganas de jugar esas carreras. O sea, pues a ver, hay que decir muchas cosas. Lo primero es que tengo ganas de jugar las carreras porque, pues sí, obviamente son un modo de que hace rato no subo. O sea, yo subo Carcours, no carreras. Entonces es un modo de juego que extraño bastante porque me gusta demasiado las carreras de GTA. Pero que no sean las, o sea, pues que sean las acrobáticas, pero también las normalitas, como las clásicas, las con las que empieza el juego. Porque esas sí tienen como un chistecito interesante, así que... Es lo que... Vale, y espérate porque tengo un problema al pasarme este obstáculo. Y creo que lo haces de la forma fácil, que es básicamente llegando hasta arriba y haciendo esto. O sea, no sé por qué me gusta complicarme. ¡Epa! Pero espérate porque ni siquiera así. No sé por qué me gusta complicarme la vida, la verdad, sabiendo que me puedo pasar esto súper fácil. Mira, ahí está. ¡Qué buena! Sigue. Vale. Espérate porque es que... ¿Me puedes decir por qué el carro me acaba de dar un bote súper raro? O sea, literalmente súper raro. Vale, mira. Ay, es que está súper fácil de pasar el obstáculo. Mira, está súper fácil de pasarlo. Solamente que hay que hacer que el carro no se le vaya uno de lado y ya está. Vale, seguimos. Uy, este obstáculo que... Todo el mundo sabe que este obstáculo yo... No tenemos una relación muy buena, ¿sabes? O sea, muy buena, no tanto, hermano. O sea, es una relación de amor y odio. A veces me sirve, otras veces este obstáculo me llega a joder carreras. Una vez, me acuerdo muy puntualmente de una que literalmente subió hace poquito, que fue como el monstruo de un lago, una vaina. No. El monstruo de un lago. Y este obstáculo, o sea, literalmente era imposible de pasarlo con esa cosa, literal. O sea, era imposible de pasarlo. Y yo quedé como... Quedé con la... Como cuando uno le dicen algo y uno no puede responder. Queda uno como con las ganitas de... Joder, hermano. Así, más o menos así. Vale, pues nada, de momento vamos bastante bien de Carcour. O sea, la rampa aquí es mega imposible. Ojito. Mira. De regalo. Alcanzo. Mira, ahí está. Vámonos. Ok, me estás diciendo que tengo que hacer que esto, supongo. Vale. Ok. No. No, no, hermano. Oye, ¿esto cómo era que se hacía? Hace rato que no lo... Vale, esto creo que es hacerlo... La idea es flojito. Vale, la idea es flojito, solamente que a mí por alguna extraña razón cuando le doy la vuelta al carro siempre me pasa lo mismo. Pero, oye, como hubiesen más de esos, creo que F por mí.
Vale, ay, espérate porque me estoy dando cuenta de una cosa. Y es que este carro es casi, casi igual de ancho a al por donde tenemos que pasar. O sea, vean las llantas. Vean las llantas en plan. O sea, están súper exactas. Normalmente los carros que siempre van por esos obstáculos, pues les queda un bordecito, ¿sabes? Pero este sí va súper, súper exacto. Y me acabo de caer por andar pendiente de lo que no me tocaba, era por el que venía atrás mío. Así que ojito. Vale, espérate. What the fuck? Vale. Espérate 2 segundos. Espérate 2 segundos porque. Espérate 2 segundos porque no me quiero caer aquí. No me quiero realmente caer aquí. O sea, en este tiene que ser el bueno. Este tiene que ser el bueno. Mira, 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 mira. Ahí está. Vale. Vale. Ahí está. Me estoy rayando ya, hermano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede subir? A ver, espérate. Vamos, 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 vamos. Vale, ¿sabes? Listo, 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 listo. Ahora frenamos. Y es que este giro está medio complicado. Ahora que lo veo bien, está como medio complicado el girito, bro. Vale, espérate, ¿ahora qué hay que hacer? Ok, lo mismo de ahorita. Y si la hago bien, llegamos al punto. Ok, no. Vale. Vale, vamos a caer bien en esta. Digo, vamos a caer bien, pero tal vez es un poquito relativo porque vean que no me fue como tan bien. Bien, pues segundo salto. A ver, esta sí lo tengo que hacer súper bien. Mira, esta es la primera, la primera, a la primera. Mira que lo justo lo estaba viendo. Y es que a la primera y ñángale. Vale, espérate. Ahora sí, a la primera, a la primera. Vámonos. Espérate, 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 espérate. Ahí. A la primera, 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 a la primera. Mira, 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 mira. Esa es. Lo tenemos, listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien, otra vez este obstáculo. Siento que en alguna parte sí me va a caer en plan. ¡No! No, no me digas. No, desde acá no. Desde acá no. Vale, espérate. No, aquí me va a caer en plan. Sí. Sí, es que o sea, lo giré un poquitico llegando. O sea, giré 1 centímetro, hermano. Vale, va otra vez. Otra vez, va otra vez, va otra vez. Ahí, 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 ahí. Eso. Así, 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 tal cual. Así, tal cual. Listo, ahora este. Ahí está. Esa es. Mira, 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 mira cómo domino, mira cómo domino. Ahí, salto perfecto. Qué buena. Listo, ahora sí, hermano. Dime que en esta no te caes. Ojito. Ahí, ahí, ahí. ¿Sabes qué? O sea, literalmente ya no quiero, en plan, volver a caer encima de la carretera, sino coger el punto. O sea, ya me está dando igual ese obstáculo. Bueno, pues, amigo, pero vale. Aquí, bueno, partecita a la izquierda o derecha. Yo digo que es, en plan, digo que va a ser por este lado. En plan, por alguna extraña razón, fue por este lado. Literal. Ah, pues se podía por los dos. No, no se podía por los dos, se podía por este lado. Vale, perfecto, acabo de adivinar la primera, listo. Y ahora la segunda. Vale, ahora la segunda, espérate la segunda. Esa es, ahí suavecito. Ahí, qué buena. Ahora, esta es izquierda, esta va a ser por la derecha, literal. Una fue por la izquierda, esta va a ser por la derecha, la puedo apostar. O las dos por la izquierda, que no creo, o sea, no se me hace. ¿Que por qué lo estoy haciendo así? Porque siento que ahí va a haber un turbo, en plan, va a haber un turbo. Vale, ahí está. Veo, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Uy, a puntito de caerse, loco. Vale. Es que siento que va a haber un turbo por acá. Entonces prefiero evitar la troleada. Así que pues, es que realmente no sé si hay o no hay turbo, pero. Pero ya no lo quiero averiguar porque ya estoy aquí cerca del punto, así que ya no lo quiero averiguar. Vale, pues seguimos. ¿En qué punto vamos? Son 16 puntos de 20, vamos 9 minuticos. Oye, pues bastante bien el parkour el día de hoy. El 10 Minute Challenge Parkour tal vez se puede llegar a cumplir. O tal vez 11 minuticos o tal vez 12 por mucho. Efectivamente. O sea, creo que estoy empezando a o sea, que lo normal sea demorarme 15 minutos en cada parkour, bro. Literalmente eso es como lo que estoy pensando ahora de que lo que está empezando a ser normal. Ya no era como antes, que antes la mayoría de parkour se pasaban sobre los 10 minutos. No. Ahora la mayoría se pasan sobre los 15. Porque es que, ay, esta parte me hace acordar. Esta parte no sé por qué me hace acordar. No, no tengo, no, no sé por qué esta parte no me trae un buen recuerdo de un parkour, hermano.
Creo que no me acuerdo con qué carro fue. Creo que fue con una Toro, si no estoy. No, con una. No, bueno, realmente no me acuerdo con qué carro fue. Pero me acuerdo que esta parte era imposible. Porque el carro con el que me pasé esto una vez, como que se iba. O sea, la parte de atrás, cuando caía en la siguiente. En la siguiente. Sí, por ejemplo, aquí cae el amarillo. Como que se arrastraba súper raro. Pero ahora aquí no me acuerdo cuál era el carro. Pero ese carro yo lo subí al canal. Eso sí me acuerdo perfectísimo. Que me duré como. Como 5 minutos, en plan el parkour se alargó solo por eso, literalmente solo por eso alargó el parkour. Ojito. Ojito, vale, vamos llegando, quedan dos. Esa es, qué buena. Listo, el último. Ahí está, perfecto, listo, lo tenemos. ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¿Qué les iba a decir, muchachos? Pues a ver si el día de hoy, porque les voy acá aquí a contar un secreto, la reserva de videos se me acabó total, o sea, hoy no tengo, o sea, para hoy 20, que ahorita justo ahorita estaba en directo, bueno, esto estaré subiendo mañana día 21, pero justo hoy se me cayó el directo y ahorita pues intenté volver a poner otro y no me deja, entonces fue como de voy a grabar. Y apenas como que el directo, o sea, por un punto de vista hay que decir dos cosas. Lo primero, que pues, a ver, quería seguir en directo, pero así con ese, o sea, trabándose como que no. Y justo pues se cayó porque pues me da el tiempo exacto ahora para poder grabar esta sección de carcours. Entonces es lo que me gusta. Una parte sí, pues malo porque pues obviamente quería seguir en stream. Pero bueno, porque pues obviamente... pues pude, pues ahorita voy a poder grabar esta vaina porque real se me acabó. Y miren que yo tengo una biblioteca bastante amplia de videos, pero es que se me acabó total, o sea, ya no tengo ni un solo video. Y pues nada, ahora me toca empezar otra vez a llenar eso por no grabar. Es que literalmente les voy a ser sincero, estos días estuve fue únicamente jugando GTA para qué, para subir nivel, o sea, literal, o sea, esa es la única razón que tal vez por la cual en este momento no tenga videos, y es porque literal solamente me la he pasado subiendo niveles en el GTA. Pues es que mira, ya soy nivel en plan set 470. Entonces pues obviamente quiero llegar a nivel 500 en estos días. Así que pues nada, qué buen parkour, hermano. Buenísimo parkour. Un saludito a los que vieron el video, hasta los que llegaron hasta esta parte. Así que pues muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Y a ver qué sale. Se cuidan pues y nos vemos en el siguiente.